Se acabó el cachondeo. Venga. Dos tercios menos un cuarto por... Tres medios. No voy a parar, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? En serio, escribe. Vamos. Venga. I'm not gonna stop. Hasta que sepáis hacerlo, vamos. Como yo, por lo menos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer, Andrea? ¿Y cuánto quedaría? A ver, hay dos maneras de hacerlo. El profe en la libreta os va a pedir que lo hagáis así, ¿no? ¡Andrea! Pa' acá, ¿no? Bueno, ¿a quién más tú la has dado? Te va a pedir que lo hagas pa' acá. ¿Sí o no? Pues yo lo voy a hacer para abajo. Pero usted lo tiene que hacer para la derecha. ¿Cuánto es un tercio por cuatro medios? ¡Venga! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? No excuso a los demás, ¿eh? 24 entre 3 por 2. 24 entre 8. ¿Eh? 24 entre 8 por 3. 16 menos 9. 7. ¿Problema? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre ese y este? Pues venga, vamos a hacer primero el paréntesis. Nada. ¿Qué pasa? Ahí. ¿Qué me miráis? No, tú eso no, tú eso. Espérate que te lo voy a sacar ahora mismo. Venga. Primero hay que hacer la recta. ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 3 y 4? ¿Qué haces? Ya, ya te veo que no haces nada. Llevas un rato mirando para allá. Estás aquí para hacer esto, ¿vale? No para mirar para allá. ¿Cómo? ¿Ha dicho algo? Ah, vale. Mínimo un múltiplo de 3 y 4. 12. 12 entre 3. Por 2. 12 entre 4 por 1 ahora 8 menos 3 y ahora qué hago y cuánto da venga otra ya habéis terminado para el pelo. Ponte a trabajar, por favor. ¿Quién te ha tirado qué? A mí me han tirado más. Ponte a trabajar. El que vea tirando algo, yo voy a ir a la cárcel. Pero de la cárcel se puede salir. Donde va a ir, el que tire algo no va a poder salir de allí. ¿Vale? Tontería. ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra?
Un medio por 7 tercios más 3 cuartos por un medio. ¿Qué pongo? Me lo tenéis que decir vosotros, yo no sé. Rocío, tú no. Ellos, tú ya sabes. Venga. Más. Venga, ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es el mínimo múltiplo de 6 y 8? Tú no, tú a lo tuyo. Mínimo múltiplo de 6 y 8. No, no, 24, 24. Fallo común. Fallo común es multiplicar 6 por 8 y poner 48. ¿Y dónde vas? Te van a empezar a salir números todos grandes. Tú al mínimo múltiplo es 24 y te sale el número más pequeño. 24 entre 6 por 7. 24 entre 8 por 3. 28 más 9. Entre 24 se puede simplificar, ¿no? No, 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 no. ¿Aquí qué pasa? ¿Que son las chicas nada más las que hablan o qué? Que son más listas, ¿no? ¿Eh? ¿O no? No sé. ¿Ya? Venga, maldad extrema. Dos tercios por tres cuartos menos un medio por cuatro quintos más... 3 sextos dividido 4 medios. Ahora que mete división y de todo. ¿Qué hay que hacer primero? Venga. Más. Más. Vale. Mínimo con un múltiplo de 12, 10 y 24. No, antes de hacer eso, ¿qué hay que hacer? Siempre que se pueda. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. 6 doceavos es un medio. 4 décimos, ¿qué es? Claro que sí. ¿Y 6 veinticuatroavos cuánto es? ¿Por qué simplifico? Porque me quedan números más pequeños. Más fácil. Mínimo con un múltiplo de 2, 5 y 4. 20 conmigo. 20 entre 2. Por 1. 20 entre 5. Por 2. 20 entre 4. Por 1. Y ahora me queda 10 menos 8, 2 más 5, 7. ¿Se puede simplificar 7 partido 20? No. Bueno, fundida.